En la asamblea los trabajadores decidieron no seguir prestando servicio hasta en tanto en cuanto, como pasa todos los meses, esté el salario de los trabajadores en sus cuentas depositadas. Pedimos disculpas al público usuario, obviamente, porque sabemos que hoy por hoy hay una crisis bastante compleja en todos los sectores, no es solamente el sector de transporte. Así que bueno, esperamos que esto se solucione lo más rápido posible para poder normalizar el servicio y que en los próximos meses se hagan las gestiones como dije el mes anterior, ¿no? En este momento la municipalidad está imposibilitada de hacer aporte alguno para que le puedan pagar los salarios. Hay un atraso en el pago de los subsidios de provincia con el cual nosotros pensábamos contar con ese dinero para transferírselo obviamente al concesionario y pueda pagar los salarios. Y tengo el compromiso del ministro de Gobierno, el señor Grassini, de que el día miércoles, la semana que viene, a más tardar el día jueves, está el dinero en las arcas municipales, con lo cual se podría transferir ya al concesionario para que pueda hacer el pago del salario de los trabajadores. También es cierto que la Nación, a partir de esta nueva impronta, con el tema de la nueva política en materia de subsidios, nos recibió el ministro Meoni, iban a analizar bien el tema de Trelew para ver si puede tener una mejor respuesta, porque la verdad hemos tenido un trato injusto, arbitrario y muy malo de parte de la gestión del ministro Macri, donde la ciudad de Trelew obviamente la abandonó por completo y no nos dio ningún tipo de respuesta.